ridícula, básicamente. La idea es cagarnos de risas un poco y vamos a arrancar con una anécdota normalmente cada programa. La anécdota de hoy, por lo menos lo que me pasó a mí hoy, hablando un poco de lo que pasa diariamente y las actividades que uno emprende y las cosas ridículas que te pasan a raíz de eso, me anoté en la facultad. Y lo más lindo de todo es que me anoté dos materias el mismo día, mismo horario. O sea, estaba con la notebook conectada y la computadora de escritorio también, y estaba con un auricular así e intentando escuchar la otra conversación de la otra profesora. Dos materias que, si bien son distintas, tienen su cuestión muy, muy unida, digamos, porque todas son sociales, todas son de periodismo. Así que nada, básicamente me comí el garrón. ¿Cómo haces para estar en las dos si tenés que hablar, no, decir algo? Es que básicamente no estaba participar. Ninguna. Ahí va. No estaba cámara, ninguna. Cámara, para no. Lo único que estuve y presté atención y me salió mal fue para dar el presente, porque tengo la placa con el micrófono, viste, prendido, qué sé yo. Le subí el volumen, dije presente, y de pronto mi amiga me dice, mirá que no te escuchó. O sea, básicamente tenés que decirlo. Me puse a escribir desesperadamente en la materia diciendo, profe, acá estoy, hola, acá estoy, cursé, te juro que cursé. Esto es un tema, la cámara, el microfonito, apagarlo y prenderlo, ¿no? Para no meter. Más en dos compus, una sin mouse y la otra con mouse, imagínate, claro. De la notebook. Y de a ratos escribí acá y era para la otra clase, ¿me entendés? No pude participar en ninguna, básicamente, malísimo. Un fly. Pero bueno, así es la cursada de distancia, digamos. Y sí, yo también cursando a distancia, todavía no empecé, pero ahora empiezo. Lo bueno de esto, de lo único que saco por ahí bueno de la cuarentena, es que puedo seguir cursando desde acá materias que estoy haciendo en Rosario y no venirme a una facu acá y empezar todo de vuelta, así que eso está bueno, ¿no? En eso estamos de acuerdo, porque si no, yo no podría seguir estudiando. Básicamente, tendría que estar en La Plata. Pero bueno, si bien tiene eso, por otro lado, la cuarentena es medio un garrón, ¿no? Saca lo bueno y lo malo de cada uno, ¿no? Algunas habilidades, algunas cosas medias chonguis. No sé, hoy a mí me deprimí, básicamente. Yo hoy vi un artículo muy loco, por ejemplo. Estaba leyendo, viste, que se viene. Dicen que se viene toque de quena. Yo no sé tocar la quena. Pero me muero. Yo tengo un par de instrumentos, pero la quena no la toco. No, pará, yo quiero que cuentes lo que te pasó en la cursada. La materia que te trabó, básicamente, no la facultad. Dale, boludo. Contá. No es la quena, gente quiere pero, saber. No es quena, pero es flauta, digamos. Básicamente le trabó como 5 materias. El problema es que yo sé tocar la flauta, hice los trabajos. Y ahora estoy en un pleito ahí virtual con la profesora para que me... Por favor, haceme rendir, porque fue una falta de comunicación, digamos. Trabajos, claro, que no le llegaron y bueno. Pero no importa, eso se soluciona. Me voy a presentar como corresponde, por favor. Yo soy Matías Castelió. Todo el mundo me dice Castelió. No me molesta, pero para que sepan, soy Castelió. Y yo no voy a dar mi identidad porque me vos pinta. Sos, vos sos ridícula. Yo soy ridícula. Sos muy ridícula. Y bastante, bastante. La verdad que sí. Hay algo que es así. Bueno, les pasamos a comentar un poquito. Primero, ¿qué día vamos a salir? Vamos a salir los miércoles. Somos Ridícula Persona. Ridícula y Mati Castelló. Castelló. No me va a salir hasta que termine el año, más o menos. Cuando termine el año, pregúntame cómo es tu apellido de vuelta. Capaz me sale. Es catalán. Soy como una especie de colono, ¿viste? Pero no voy por ahí. Ok. Bueno, en el horario que vamos a estar saliendo va a ser los miércoles a partir de las 22 horas. ¿Sí? La duración se estima que para las 23 estaríamos cerrando, pero si se estira un poquito más, capaz que el Santi nos deja y podemos continuar. Vamos a ver qué pasa. No, me dice que no, me caga la vida, pero bueno. No sé cómo vamos a hacer para meter tanto contenido en tan poco tiempo, pero bueno, pasemos a contar un poco de qué vamos a tratar. ¿De qué va a tratar? ¿No? Tiene un par de bloques. Vamos a hablar de algunas cosas bizarras y de... De noticias, de en noticias. Realidad, de cosas que van pasando, como por ejemplo, ahora con las restricciones nuevas, mi cumpleaños se cancela, básicamente, porque no puedo invitar más de 10 personas, o creo que menos, no sé cómo es la onda, porque como lo dijeron hoy, sí, en realidad lo trataron como hace 5 días, ¿viste? Pero lo dijeron hoy, y en artículos, y de pronto salió en un video de 12 minutos, más o menos, Alberto Fernández hablando
de las nuevas restricciones, que se prohíben todos los viajes de egresados, por ejemplo, que reuniones sociales también, que si vamos al parque o lo que sea, aunque estemos en el medio del parque, tenemos que ser 20 personas o menos. La burbuja, ¿no? Volvemos a la burbujita. La burbuja es como el, no sé, el icono de pandemia. Es como una palabra que salió a relucir a través de la pandemia. Ni siquiera magistral logró tanto. ¿Vos te acordás de aquella información del gobierno que te decían de cómo mantener relaciones sexuales en pandemia? Pero eso era una fake news, me parece. Sexo, no, ¿qué fake news? Fake news. Bueno, queso fake. Con el inglés. De una, so, bueno, me di cuenta. So fucking nice, tío. Fucking little shit. Esas cosas son las que puedo llegar a decir, las únicas que me salen. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bueno, bro. Pero bueno, la idea es retomar un poco lo que va sucediendo con la intención de tomar los títulos más bizarros de todos los canales, medios grosos o gente que dice boludeces y venirlas a criticar acá. Por otro lado, vamos a tener un bloque con una agenda cultural donde vamos a hablar un poco de todo lo que está pasando en esta city o en otras cities. Estamos en Gualeguaychú, Entre Ríos, por mucho cierto. Mucho movimiento igual ahí. Hay gente que piensa que no hay cosas para hacer acá, pero sí que las hay. Sí que las hay, ¿no? Hay Yo venía talleres de todo tipo. Grande, viste, pensando, uy, me vuelvo a Guale, ¿qué voy a hacer? Me voy a caer en mole. No, hay candombe, hay murga, hay resi, hay talleres, feria. Vamos a hablar de todo eso. Y quien tenga algún taller, recital, cualquier propuesta que quiera que podamos difundir desde acá, nos puede hablar por el Instagram. ¿Cómo es el Instagram? @ridícula.persona y también @nido.media. Así que por ahí nos pueden encontrar y tirarnos data, que acá las vamos a participar también, más un ridículo de la semana, el cual van a votar ustedes. Vamos a traer dos. Unas birritas. Algo. Pueden contar la propia, de una amiga, de quien quieran. Qué sed. Así que nada, bueno. Bueno, un poco de entrevistas también a gente interesante de Gualeguaychú y de otros lados también. Sí, porque no se olviden de que acá viene de Santa Fe, yo vengo de La Plata, o sea que conocemos un montón de gente y hay movidas muy piolas en todos lados y podemos entrevistar gente de todos lados también. ¿Por qué? Porque puedo. Porque podemos. Podemos. Podemes. Podemes. Somos inclusives, no sé si les molesta, pero nos pueden, al que no le molesta nos puede bardear, que también nos gusta. Así que no, nos vamos a reír. La idea es que se rían. Nosotros nos reímos. Hay que ponerle una sonrisa a la vida, que la sonrisa te trae un par de vínculos más, ¿no? La gente dice, mirá cómo se ríe ese pibe. Vamos a juntarnos con ese pibe. ¿Qué se está riendo? Que se está riendo piba. Porque es feliz. Claro. Es feliz. En cambio, si andás con una cara pálida, hermano, hermane, hermana, y no van a querer hacer muchas cosas contigo, ¿no? Me muero, me no te van a invitar a tu cumpleaños. Ya. Es una filosofía. Si la quieren, bueno, seguir con nosotros, agradecidos. Con nosotros. Con nosotros, sí. Bueno, y en otras conversaciones vamos a hablar un poquito de las nuevas restricciones, ¿no? A mí me caga mi cumpleaños, chicos, por segundo año consecutivo. Capaz que podés hacer varios cumpleaños. Con no sé, gente. Espero que cuando cumpla la edad de Cristo pueda hacer una fiesta grosa, tipo con vestido, ¿qué? Al menos hacer dos, 15. Uno para recibir tu cumpleaños y uno para despedirlo, ¿viste? Hay gente que cumple, qué sé yo, hoy es miércoles, poner que cumple el jueves, lo festejo hoy. Y mañana festejo con otras personas. Era mi plan, eso es muy pero... bueno. Son planes como en estos momentos, ¿no? Y un mes, claro, ¿por qué no? Pero bueno, Alberto, digamos, me prohíbe que me junte con mucha gente. Así que voy a tener que acatar órdenes. A mí lo que me llamó la atención de hoy, que estaba leyendo unos artículos, buscando esto, si había toque de queda o no, era el tema este sexual, ¿viste? Sexual en pandemia. Que ahora la burbuja también toda, porque el año pasado tiraron una, pero ahora es como... tenés que tener sexo en una burbuja, ¿viste? No, no es así. O sea, tenés que como mantenerte en una burbuja. Ahora, ¿quién sí, pudiera? Yo me imagino una burbuja de esas plásticas, las Ajá. pelotas plásticas de esas gigantes, ¿viste? Que la sí. gente se las pone y rueda por montañas. Ajá. Imagino eso. Pero teniendo sexo, claro. O sea, sería como. Muy divertido, raro, ¿no? Muy divertido.
Una burbuja sexual. Ah. Sí, no, la idea supongo que debe ser como tengo sexo con tales personas y si quiero tener sexo con otra que está fuera de la burbuja tengo que esperar, no 14 sé cuánto, días. 15 días. Mantener el deseo sexual por 15 días. Sopate primero también. Claro. Y después para volver a la burbuja también tenés que esperar medio mes, ¿no? Una 14 onda... días, sí, sí. 14 días. Dos semanas. Qué paja. Sí, la verdad que te, no te dan ganas ni de ponerla. Paja, la paja también la recomiendan, no la paja de fiaca como la llamamos nosotros, sino también la masturbación, otra. El sexting. No pensé que íbamos a tocar temas tan raris y esto pasa en un este pantallazo. Parece... Pero bueno, es la idea en realidad mostrar un poco de quiénes somos. Y sí, ¿no? Es así. ¿Y pero el ridículo bueno. del mes va a haber? Ridículo del mes. Lo comenté. O sea, va a haber dos opciones. Ridículo de la semana. Y que voten. Y el que gana, gana. El que sale, sale. Qué ridículo puede ser alguna persona media bizarra o alguien que dijo algo, metió una pata. O un correcto que boludeó, viste, que claro, la pifió. Sí. Ponele. Que dijo algo que no debía en un canal de televisión o en Twitter. Y nos agarramos un poco de Twitter porque están todas las celebridades o gente que conocemos, incluso el presidente. Yo me enteré que tenía COVID Alberto por a través de Twitter, por ejemplo. Y va. Después lo leí en otros medios, pero me primero me enteré por Twitter. Así que estoy agradecida. No estaba enterado, mirá, se va a poner heavy, entonces si le agarró COVID a él... Ya está, sea... hoy dio una conferencia de como 12 minutos. Estaba solo igual. Solo él, sin barbijo, hablando, una cara de demacrado, pobre, que como que lo palició la vida. Pero bueno, el loco dio la conferencia. Bueno, nosotros estamos abriendo este espacio, digamos, para presentar programita por programita. El equipo está buenísimo. Ya vieron un adelantito igual, con Nacho, con Lala. Ya se vio algo. Yo me siento un pichoncito acá en este nido. No sé vos. Yo también. Soy nuevo en este. Yo creo mundillo. Que tengo una ala medio rota, así como que. Ajá. ¿Viste cuando? Esto salía dura. Medio ahí. Pero bueno, del manqueo va a salir algo lindo, creo. Bueno, hay saludos. Saludos a la gente que está ahí. No sé quién está ahí. Uy, no tengo idea. Pero sí. Bueno, no importa. Mandamos saludos a la gente de La Plata, que sé que un montón de gente me está viendo por ahí. Mi familia, que también me está viendo por ahí. Mis hermanos, espero que me estén viendo. Y amigues, por favor. Por favor, queden bien. Miren que después miramos y nos damos cuenta quién vio. Arre. Bueno, les va a llegar un paquete a la casa a cada uno que está mirando. Bueno, tenemos nuestras redes. ¡Esa! ¡Y la churra! ¡Dale, que va! Churra. Bueno, podemos nombrar un poco nuestras redes. Sí, vamos a nombrar el Instagram primero, que es @nido.media. Después, bueno, por donde nos están mirando, que es por donde vamos a salir cada programa, de los cuales ya hicieron la descripción. Y también por Facebook, Nido Media. Así que nos pueden encontrar por ahí. Y también tenemos nuestro propio Instagram, que es @ridícula.persona, que... Por ese Instagram nos vamos a estar comunicando con ustedes directamente en los vivos que vamos a estar haciendo los miércoles a partir de las 22 horas. Me encantaría que lleguen mensajes tipo, che... La concha de tu madre, sí, la concha de tu madre, tocamos en tal lado, por favor, pasame. La concha de tu madre, tengo un taller, por favor. Y así porque vamos a estar diciendo todo esto. De una. Paso a comentarle que de un par de personas que estoy viendo sus laburos en la ciudad y me gustan mucho, que ahí sí el taca-taca de los teclados, acá al lado mío, se puede poner una plaquita, para nombrar @netojcolores, que está haciendo un proyecto muy lindo en el 348, en la plaza del 348, es un mural que representa a las madres del barrio. Y bueno, y encima tiene una propuesta muy buena porque es para que la gente done útiles escolares, muy importante. Qué sé yo, es la herramienta que ayuda a muchas personas para la creatividad, para educarse, para hacer de todo. Así que quien pueda ir ahí, me encantaría que aporte algo, que vea, que hay chicas tocando, haciendo música. Hay un montón de cosas para hacer ahí. En la plaza misma, mientras pintan los chiques. Así bueno. Que bueno, si los pueden ahí... ¿Segundear? Segundear, sí, me encantaría. Bueno, y nos estamos viendo por acá.
un saludo y gracias por estar. Y vienen programas muy lindos, así que porfa quédense, que va a estar re bueno esto. Ya está re bueno, ya se palpita. Volvió Nido. Así que, chochos. Pero me hacen enseña de todo tipo, de acá claro, chicos, por Dios. Es tirar. Ah, es un dígalo con mímica que todavía no desciframos. No, pensé que ya te estaba poniendo el mural. Ajá, ¿Sí? ¿Ya está? ¿Al final estiramos o no? Ah. No. Dale. Como el pájaro que aprende a volar, nos lanzamos del nido sin miedo. Nido, una casa en el cielo. Nido Media, servicio de streaming profesional. Calidad Full HD a 4 cámaras. Recitales, conferencias, deportes, todo tipo de eventos. Si tu empresa o emprendimiento necesita difundirse, te brindamos el mejor servicio para que tu vivo salga de la manera más profesional. Consulta presupuesto sin cargo. Búscanos en Instagram @nido.media o a nuestro correo electrónico nidomedia.canal@gmail.com. Nido Media, hace que tus ideas vuelen.